Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Gamiel y estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo al canal las jóvenes promesas de cara para el FIFA 17. Tenemos aquí ya un nuevo vídeo de FIFA 17. Y la verdad que hoy os traigo, bueno, la verdad sí, o sea, la verdad, hoy os traigo 8 jugadores, como ya os he dicho, jóvenes promesas de entre 15 y 20 años. Esos son para mí más o menos jóvenes promesas. Que seguro que hay más jóvenes promesas que tienen un poquito más de edad, pero bueno, ya me entendéis, hombre. Y no os voy a engañar, o sea, no he visto prácticamente estos jugadores jugar un partido de fútbol, así que me he basado en una página que se llama SoFIFA, la tenéis en la descripción. Y bueno, ahí también te sale el potencial que pueden tener en FIFA. Y bueno, vamos a comentar varias cositas sobre estos jugadores, pero ya os digo, yo aquí no os vengo a enseñaros, os vengo a mostraros, por así decirlo, por los jugadores que según esta página tienen un gran potencial y van a ser jóvenes promesas. O según esto, ¿no? ¿Qué dicen en la página? Ya os digo que yo no soy ningún Maldini ni nada del otro mundo, que yo no soy experto en fútbol. Yo solo quiero intentar traeros vídeos al canal, ¿vale? Y que os gusten. Así que bueno, vamos con los jugadores. El collar ya. Como primer jugador que os traigo hoy tenemos aquí a Martial, con 20 años, jugador del Manchester United, que el verano pasado lo ficharon por 80 millones, me parece que era, y la verdad que fue una brutalidad. Pero bueno, este jugador, según el Manchester United, si no, no lo hubieran fichado, tiene un gran potencial. Y yo creo que en este FIFA 17 le he puesto yo 81 de media, le he puesto posición en la banda MI, ya que en esta pasada temporada jugó más en la banda que delantero centro, que es su posición natural, por así decirlo. Y bueno, yo creo que va a ser una gran cartazo si saca estas estadísticas finalmente, con 89 de ritmo, 84 de regate, 80 de tiro y ese 77 de físico, muy importante para estar en la banda, además de un pie malo de 4 estrellas y un filigranas, 4 estrellas de filigranas. La verdad que va a ser uno de los extremos izquierdos más usados en la Premier League. Y bueno, no creo que sea muy caro, la verdad que no. Como siguiente jugador, como estáis viendo, tenemos a Dele Alli, con 20 añitos. Y la verdad que no sé si lo he pronunciado bien, porque no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, un jugador que la pasada temporada hizo un papel fundamental en el Tottenham Hotspur, y un centrocampista muy, muy, muy bueno. Además que tiene 20 añitos, como estáis viendo ahí. Es un jugador que en el FIFA 17, si saca esta carta, yo creo que tendrá unas stats muy, pero que muy buenas y muy equilibradas. Como estáis viendo, pasa todo de 70... De 70 para arriba, excepto la defensa. Y tiene un pie malo de 3 estrellas, como en el FIFA 16. Y yo le he añadido una estrella de filigranas, o sea, tendría 4. Una carta que si finalmente sale así, será tremenda. Y bueno, según la página esta que os estaba comentando, Martial tendrá un potencial de 86 y allí tiene potencial de 89. Madre mía, qué potencial. Pasamos a las siguientes jóvenes promesas. Tenemos aquí ahora a Leroy Sané, con 20 añitos, y a Renato Sánchez, con 19 años. Tenemos a Sané, recién llegado al Manchester City del Pep Guardiola. Y bueno, si lo ha traído Guardiola, por algo será, ¿no? Extremo derecho, con 77 de media. Sí, yo le he puesto 77 de media y unas estadísticas brutales: 91 de ritmo, 81 de regate y 74 de tiro. Además de que yo le he subido el pie malo y las filigranas a 4 y 4, porque la verdad que yo creo que se lo merece. Y un jugador increíblemente bueno. Si finalmente sale esta carta, yo creo que será brutal, con un potencial de 87, madre mía. Tenemos ahora a Renato Sánchez, el recién llegado también al Bayern de Múnich. Y la verdad que de este jugador se esperan muy buenas expectativas. Y veremos qué papel hace en el Bayern de Múnich, a ver si está a la altura de la gran liga alemana. Además de que será su primera carta que sacará en Ultimate Team, debutará en el UTE. Y bueno, más o menos yo le he puesto estas estadísticas, porque la verdad que no tengo ni idea de las que va a sacar. 77 de media, 85 de ritmo. Y bueno, ya lo podéis ver vosotros ahí. Una carta brutal que cualquiera querrá probar. Además de 4 estrellas de pie malo y 4 estrellas de filigrana. Y un potencial de 88 de media. Madre mía, Renato. Siguientes jugadores que tenemos por aquí: a Dembélé, de 19 añitos, y a Donnarumma, de 17 añitos. Madre mía, este Donnarumma, qué crack. A Dembélé, sinceramente, no lo he visto jugar en su vida. Solo he visto un vídeo por ahí en Twitter que hacía unas skills increíbles, y por eso le he puesto 5 estrellas de filigranas y un pie malo de 4, media 76, oro no brillante. Es que no sabía cómo hacerle la carta a este Dembélé, y bueno, ahí la tenéis: 85 de ritmo, 72 de tiro y 83 de regate. Yo creo que lo que más predomina a este jugador es en el regate, por esas 5 estrellas de filigranas que yo le he puesto. Ya os digo que no sé si las tendrá. Y Dembélé, con un potencial de 89 de media. Aquí, madre mía, Dembélé, este ya puede ser bueno ya. Y como estáis viendo, tenemos allá al portero italiano del Milan, a Donnarumma. Y bueno, con unas stats que sinceramente no voy a comentar, porque es que, bueno, stats de portero tampoco hay que comentar mucho. Un portero, eso sí, muy alto, muy joven, con 17 añitos. Y la verdad que esperan mucho de él en Italia. Y veremos qué saca de aquí Donnarumma, ¿no?
Por cierto, potencial 86 tiene Donnarumma. Y pasamos, chavales, a la última pareja que os traigo hoy, a Musonda y a Rashford. El belga Musonda, que se la sacó esta pasada temporada en el Betis, y bueno, sigue estando esta temporada en el Betis. Yo le he puesto de medio centro izquierdo con 82 de media, un 83 de ritmo, 80 de regate y 5 estrellas de filigrana. Sí, 5, porque es un chaval con una calidad tremenda, o sea, tiene una habilidad en el pie increíble. Y la verdad que le deseo toda la suerte a Musonda, porque a mí el Betis es un club que a mí me gusta mucho. Así que bueno, veremos si Musonda finalmente acaba siendo un plata chetado o qué hacen estos de FIFA. Y por otra parte, como estáis viendo, tenemos aquí a Rashford, el delantero del Manchester United inglés, el joven, la joven promesa, con 87 de ritmo, o sea, una carta tremenda. Con ese 77 de regate que no se nos puede olvidar, 70 de tiro y 4 estrellas de filigranas. Si sale finalmente esta carta con ese ritmo, ese regate y ese tiro, y sobre todo esas skills, será un plata que va a costar pues muchísimas monedas, ya os lo digo yo. Musonda con un potencial de 86 y Rashford con un potencial de 85. Y bueno, chavales, hasta aquí las 8 jóvenes promesas, las estaréis viendo ahora por aquí abajo. La verdad que yo creo que son muy buenos jugadores, muy buenos jóvenes futbolistas, y la verdad que les espero lo mejor en su carrera futbolística, aunque no vayan a ver este vídeo, pero la verdad que hay que... Así que ya poco más os puedo decir, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Me podéis dejar en los comentarios otras jóvenes promesas que pensáis vosotros. Y si veo alguna que me gusta y que, bueno, que sí que puede ser una joven promesa, la puedo añadir si hago una segunda parte de jóvenes promesas para FIFA 17. Así que nada más, chavales. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.